Encontrarnos en este y en esta ocasión, Cultura del Ahorro del día 29 de septiembre, son las 7.13 minutos, y comenzamos otra vez a analizar las noticias más importantes de la jornada, sobre todo en el ámbito previsional y económico. Porque desde ayer, la verdad, les tengo que decir, y no me digan que no se los dije, desde ayer, viene dándose un ámbito y unas noticias y una contingencia en el ámbito sobre todo previsional que tenemos que analizar y quién con quién mejor que con Gino, Gino aunque yo no sé si llamarte Gino o darte otro nombre. Naruto, si se aprobó el cuarto retiro, recuerda que, ¿no te acuerdas cuando la abuela se corriendo como Naruto? Bueno acá está Naruto para poder conversar del cuarto retiro. Bueno, pues entonces vamos a empezar con esa vestimenta eh, que llevas en el día de hoy. Vamos a empezar a, conversa, a conversar, digo, sobre el cuarto retiro, porque ayer fue una jornada súper extensa. Y sobre todo, antes de nada, tengo que agradecer también a toda la comunidad que estuvo conectada, casi 2.000 personas conectadas durante cinco horas seguidas de transmisión. Nosotros, por lo menos, que estábamos aquí detrás de las cámaras, estábamos, pero vamos, ya con los ojos así, después de tantas horas seguidas, pero. Fue intensa, pero finalmente gratificante en el sentido que se aprobó, como muchos esperaban, ese cuarto retiro de los fondos previsionales por parte de la Cámara de Diputados. Pero eso sí hay que decirlo, fue una victoria para muchos muy, muy, muy ajustada, por no decir así casi al límite. Se aprobó, como ya saben, por 94 votos. Hacía falta 93, así que se logró ahí por un pelín más. 94 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones. Ahí ha dejado mucho que hablar también este tema, sobre todo también los que votaron en contra por parte de la oposición. Fueron bastante comentados las palabras del diputado Chillin, también ahí bastante llamativas. Y bueno, Gino, ¿qué opinas? De esta tramitación, como fue ayer la discusión, porque igual los comentarios que se hicieron durante esas cinco horas, en las que los diputados intervinieron aproximadamente cinco minutos cada uno, eran un poco ya lo que conocíamos todos, ¿verdad? Sobre todo, además, intervinieron más de la oposición que del oficialismo. Mira, la verdad es que pareciera que esta es un cuarto retiro a los Orochimaru, eh, para los que saben algo de Naruto, y, y, y es algo que. A ver. La gente quiere el cuarto retiro. Perfecto. ¿Por qué? Porque es nuestro dinero, es nuestra propiedad. Y al ser nuestra propiedad es muy necesario que se reconozca que somos los dueños de nuestro ahorro. Yo entiendo perfectamente esa labor. Pero en el proyecto tiene distintas instancias, como por ejemplo, ya perfecto, el retiro, el cuarto retiro sin pagar impuestos, lo cual nos parece bien. Que si tienes una enfermedad eh, catastrófica, es decir, un cáncer, puedas retirar el 10% con tope de 1.350 UF, algo así como 40 millones de pesos, lo cual es maravilloso para la gente que, que tiene una enfermedad grave, que pueda enfrentarlo de forma digna. Pero el detalle, y ahí el diablo están los detalles, es que no se mejoró bien respecto a las rentas vitalizas. Y por eso estoy en modo nadruto, porque hay que salvar la aldea de la hoja en las situaciones bastante crítica y en esto quiero decir un poco los riesgos que, que, que ocurren. Eh, lo que se está haciendo es expropiando, forzando a las compañías de seguro a vender bonos. Eso ya ocurrió en el tercer retiro, recordemos, los primeros dos retiros se retiraron sin ningún problema, de hecho se recuperó rentabilidad, y por lo tanto la gente retiró prácticamente rentabilidad y no se hizo daño a a los ahorros previsionales. No así con el tercer retiro. El tercer retiro lo que genera es que la gente viene y retira su dinero y pierde dos veces porque pierde el retiro y pierde rentabilidad, donde ha perdido muy fuerte el fondo E, un 12%, y también los fondos C y D, que han tenido grandes, grandes pérdidas. ¿Por qué? Porque en el tercer retiro se obliga a vender a las AFP, por un lado, entonces vienen y venden los bonos para poder pagar pero también salieron a vender las compañías de seguro bono al mercado. Al existir esta venta doble, genera que por oferta y demanda, mucha oferta de bonos destruyó el valor del fondo E. Entonces acá yo quiero ser bastante claro que respecto al, a este retiro, lo que puede ocurrir es bastante grave, porque eh, la gente puede perder otro 10% de los fondos conservadores. Pero la gran diferencia es que ya el fondo A está en la nube y está pronto a desplomarse. Por lo tanto, puede ocurrir un escenario bastante catastrófico donde se pierdan 40 mil, 50 mil millones de dólares por el riesgo combinado en todos los multifondos. Y eso es el escenario de, de riesgo real y que realmente está muy afectado. Y por un lado, imagínate lo que significa para los pensionados perder un 10% o un 15, 20%, lo cual terrible. Pero por otro lado... Eh, ¿Qué pasa con la renta vitalicia? Al forzar un segundo retiro que daña efectivamente patrimonialmente, yo siempre he dicho por años que las compañías de seguro están al borde de la quiebra. El primer retiro ya las dejó pendiendo de un hilo. Pero con un segundo retiro, lo que puedes provocar es que hagas quebrar a las compañías de seguro. Le estás dando la excusa perfecta. Van a decir, ve, hasta Biden lo advirtió, eh, generó un daño, quebran. ¿Y qué pasa si quiebra? Un millón cuatrocientos mil chilenos que tienen renta vitalicia podrían quedarse sin sus pagos mensuales y, por lo tanto, comerse completamente la vaca. Es decir, por tratar de retirar un 10% de forma mal hecha, que eso es lo que, el problema que tiene la ley. Entonces, acá hay una misión ninja donde en el Senado, como sea, hay que mejorar el tema del retiro de las rentas vitalicias. Insisto que esto es crítico. Si es que no se mejora este proyecto, nos corremos el riesgo. No es que se vaya a perder, corremos el riesgo de perder en torno a 40 mil millones de dólares en los valores de los multifondos y 60 mil millones de dólares que serían las rentas vitalicias que no pagarían a futuro en el momento de quebrar las compañías de seguro. Es una destrucción de patrimonio de 100 mil millones de dólares. Es así de grave es este cuarto retiro. Y con eso no estoy diciendo que no se tiene que aprobar, yo lo que estoy diciendo es que se tiene que mejorar la, lo que está malo. Y lo que está malo es la parte de las compañías de seguro. Y lo que se tiene que hacer es que en vez de obligar a la compañía de seguro a vender bonos, que eso destruye y genera todo este eh, problema de caos, lo que se tiene que hacer técnicamente es que la gente que tiene una renta vitalicia pueda endosar, vender a un tercero un 10% de su flujo, es decir, si alguien gana 300 mil pesos, que tenga el derecho a vender 30 lucas mensuales y no sé, que le paguen 3 millones, 4 millones, o por mercado va a recibir una oferta y la persona la puede aceptar o rechazar. Esa es la forma, porque con eso las compañías de seguros no venden ningún bono. Para la compañía de seguros lo único que tiene que hacer es transferirle, no sé, 270 lucas a una persona y 30 lucas a un inversionista que puso, le pasó la plata a esta persona y por lo tanto generaste dinero nuevo en el sistema. No lo que está pasando, que de hecho ya el dólar llegó a 810 pesos. Ojo. Eh, entonces hay un escenario de riesgo grave. Eh, y por lo tanto, no es que uno esté a favor o en contra del cuarto retiro. Lo que queremos es que se haga bien. No podemos destruir el patrimonio de los jubilados, porque si no, en el sistema que sea, destruir 100 mil millones de dólares es destruir lo que se ha construido en 40 años. Y ese es nuestro patrimonio de los trabajadores. Eh, no es de la FPE no es de noma fp, no es del estado, no es de papá estado, es de los trabajadores y tenemos que defenderlo y exigir en el Senado que se mejore el proyecto y que no se obligue a las compañías de seguro a vender los bonos. Si se hace eso, vamos a cometer el mayor error histórico probablemente en la historia de Chile. Es algo bastante grave y por eso es, eh, esta explicación para que la gente dimensione de por más que está la alegría del cuarto retiro, si esta parte se hace mal, la parte de las compañías de seguro vamos a terminar siendo todos trasquilados. Gino, si te parece, vamos a lanzar la pregunta del día de hoy para que también eh, la comunidad responda con respecto, además la pregunta va en, con respecto a este mismo tema, que es el cuarto retiro. Y dice, eh, la pregunta del día es la siguiente, respecto al proyecto de cuarto retiro, ¿crees que el Senado debe mejorar el proyecto respecto a aseguradoras para no generar pérdidas al fondo? E. Eh? A. Sí, el Senado debe mejorar. B. No se debe aprobar tal cual. Y ahí la pregunta va a salir tanto por eh, Twitter, la, los dos canales de YouTube y también por Facebook para que la eh, comunidad vayan contestando y dándole a la opción que más les eh, parezca la conveniente. Gino, la verdad es que ha dado mucho que hablar porque ahora también tenemos que hablar de eh, la ley corta de pensiones porque ha sido hoy tremenda la comisión de trabajo. Te lo tengo que decir que la seguí al detalle durante todo el día y fue increíble todo lo que surgió. Pero, 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 antes de terminar, eh, tenemos que terminar un poco el tema del cuarto retiro. También me gustaría explicar eh, muy rápidamente porque he leído muchas preguntas en los posteos de redes sociales con respecto a la tramitación del cuarto retiro. Mucha parte, muchos miembros de la comunidad están preguntando cuándo se vota ya en el Senado. Entonces voy a darme un par de minutos para explicar la tramitación y así tengamos más o menos todos claro el cronograma. Y es que todavía no se va a votar. Esto es un proceso, todavía, eh, querida comunidad, que le queda por lo menos un mes. Eh, ya, además, el, el senador Pedro Araya, que es el presidente de la Comisión de Constitución, ha dicho que va a incluir en tabla el proyecto lo más seguro se tiene que acordar. Para el miércoles, el miércoles que viene, que es el miércoles 6, para comenzar la tramitación en la Comisión de Constitución del Senado. Es decir, el proyecto es despachado por la Cámara de Diputados, donde se aprobó ayer, llega a la Comisión de Constitución y ahí empieza una tramitación que se tiene que votar tanto en general como en particular. Allí, más o menos, ha dicho el senador Araya, que va a ser una tramitación de entre dos y tres semanas. Entonces todavía queda bastante y eh, ahí es donde ha dicho también gino el senador que, quedaría, que podría estar eh, abierto a incluir indicaciones que tengan que ver, por ejemplo, con las rentas vitalicias y también los tiempos de eh, para, para los plazos de retiro también. entonces ahí es donde dicen que a lo mejor pueda incluirse diferentes modificaciones. pero dicho esto, cuando una vez se apruebe este proyecto en la comisión de constitución pasaría a ser votado a sala, esto está previsto aproximadamente para la tercera o para la última semana de octubre. Eso según los eh, tiempos que se van manejando en el Senado. Así que, querida comunidad, aproximadamente quedaría un mes para que el Senado, eh, la sala, vote este proyecto de manera completa. Ahora, si se hay se aprueba, modificaciones, seis modificaciones, tiene que ir a tercer trámite a la Cámara eh, y si es que hay rechazo, después comisión mixta. Exacto. Exacto, así que si sí, el proyecto se aprueba tal cual venía de la Cámara de Diputados y la aprueba el Senado, quedaría listo para ser despachado si es que a Piñera no, ni al Ejecutivo le da por mandarlo al Tribunal Constitucional, o hacer algún tipo de veto. Si se aprueban indicaciones en el senado, diferentes a las que venían en la cámara de diputados, se tiene que ir a tercer Trámite constitucional. Si incluso allí no se aprueban, si una comisión mixta, entonces hay muchas posibilidades que quedan todavía en el aire. Pero si todo pensando en el camino rápido, que fuera como los otros retiros y que la tramitación no hay indicaciones, todavía quedaría por lo menos hasta finales de octubre para que pase al Senado. Eso porque para más o menos lleno contestar un poco esas preguntas que yo he estado leyendo en redes sociales de sí. cuándo se vota, se va a aprobar ya. Todavía queda un tiempo más, sobre todo lo declarado por el senador Pedro Araya, que es el presidente de la Comisión de Constitución. Entonces, para hacer esta también aclaración un poco educativa de todo lo que es el trámite legislativo y lo que conlleva tener dos cámaras en este país también. Sí, Yamina, mira, por un lado, hay el tema de las dos cámaras, hay veces que se mejoran los proyectos, hay veces que no. Digamos las cosas como son, ¿no? es decir, lo vimos en la... En la ley Mordaza. Es decir, eh, yo te diría que, el, que la corporación, la Cámara, el Senado han bajado bastante su nivel. Eh, se aprueban leyes como enfermo, es decir, Piñera ha aprobado casi mil leyes en cuatro años, y muchas leyes mal hechas, y, y por lo tanto... Yo te diría que a nivel general ha bajado el nivel eh, y que finalmente, en pura decisión política, y acá el gran gallito, que lo que quieren apostar políticamente hablando, es si es que Yasna Proboste tiene el poder para lograr aprobar el cuarto retiro en el Senado. Y entre comillas, si es que Yasna logra darse vuelta a todos los senadores que ya han dicho que no lo aprobarían y lo logra y logra aprobarlo, sería como el triunfo político de Yasna Proboste. Entonces, al final. Están transformando algo que es fundamental, que es el ahorro de las personas, en una apuesta política. Y eso es lo que lo que da pena cómo están jugando con el destino de la gente. Sí, y también hay que hacer una aclaración, Gino, porque ya muchos lo están llamando la batalla del Senado, porque por lo que se ha hablado estas últimas semanas y los Contando uno a uno los votos, no estarían los votos en principio porque ya muchos senadores de oposición han dicho que van a votar en contra. Ahora también, como digo, queda un mes prácticamente de tramitación y las cosas pueden cambiar mucho. Pero lo que sí está claro es que ¿cuántos votos se necesitarían en la sala del Senado para ser aprobado este proyecto? Se necesitarían 26 votos favorables, es decir, el quórum, como ya digo, siempre de tres. Quintos. Esto para que también todos los tengamos en cuenta, porque a medida que vayan pasando las semanas se van a ir sumando los votos, tanto a favor como en contra, y siempre la comunidad anda preguntando: ¿Cuántos quedan? ¿Cómo vamos? Entonces, también para que sepan eh, un poco cómo funciona todo esto de los cuoros. yo lo único que pido, por favor, que en el Senado mejoren el tema de las compañías de seguro, de verdad, de veras, como diría Naruto. Eh, si no lo hacen, va a quedar una grande. Es decir, arriesgar un patrimonio de los chilenos de 100 mil millones de dólares por hacer un mal una ley eh, es dispararnos en los pies eh, hagamos las cosas de forma inteligente que se mejore la parte de los seguros y es tan simple es el final es súper simple mejorar el tema que la compañía de seguro le paga eh, la persona recibe de un tercero el dinero y se acabó el problema. Y se acabó, y no tienen que liquear bonos, no se generan las pérdidas masivas, no se corre el riesgo de quiebra de las compañías de seguro, porque o si no, imagínense lo que es para el Estado asumir una deuda de 60 mil millones de dólares. Ojo, ojo, chilenos, estamos más encima en una crisis global, que está subiendo las tasas de interés. Por lo tanto, las compañías de seguro van a tener la excusa que la crisis global, más lo que usted hizo en Chile, el cuarto retiro, quebramos, y cuando le dejen de pagar la renta vitalicia que era en UEF hasta el día que te muera, eh, ¿qué va a pasar con 1.400.000 chilenos? Entonces, vamos a poner en riesgo 1.400.000 chilenos por no hacer las cosas bien. Yo no estoy diciendo, insisto, el cuarto retiro se puede hacer, pero es que se haga bien y que esta parte de la renta vitalicia no la fuercen a vender los bonos en el mercado, porque si no, ya el Banco Central ya no tiene más herramientas para, para, eh, para atacar. De hecho, ya se vio completamente sobrepasado en el tercer retiro. Y es importante que, que sea eso. Y aparte, que si eso se mejora, el fondo E empezaría a subir muy fuerte y se transformaría en refugio justamente ante esta crisis global que yo estoy hablando. Entonces, es una jugada doble que es muy importante que, que, que se hagan bien las cosas. Gino, y bueno, este ha sido un tema que, que implicaba el ámbito previsional, que fue el que llamó toda, toda, llenó todas las portadas y ha sido titular porque realmente ha sido muy importante para esta semana. Pero el otro tema, y como yo ya he anunciado la semana pasada, iba a ser la ley corta de pensiones, porque más allá de lo que había propuesto el, el gobierno para esta ley corta, que era ampliar... El, el pilar solidario, ¿verdad? Entre otras cosas, también las lagunas previsionales, eh, también alcanzar esos mil eh, pesos por encima de la línea de la pobreza. La oposición ya había anunciado que iba a hacer indicaciones con respecto a este proyecto que tuvieran que ver sobre todo con lo que es la administración de fondos de pensión, con las AFPs. Y es que hoy, Gino, te lo tengo que decir, como comentaba antes, seguí la tramitación y estuvo... Tra de miedo. Pero increíble, o sea, increíble, eh, sesionaron tanto esta mañana... Todos no, 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 la... los sueños de FIF hechos realidad, así que bueno, para que la compañía ponga atención. Esperemos que, que se lleguen a, a buen puerto, por lo menos, pero que se aprobó el día de hoy las indicaciones, ya digo que sesionó tanto por la mañana como por la tarde en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde está hoy en día la Ley Corta de Pensiones, ya el lunes se aprobó en general, y están en la discusión en particular, es decir... Indicación por indicación. ¿Qué se aprobó el día de hoy, querida comunidad? Temas súper importantes, como dice Gino, que hemos conversado durante todos estos programas y durante toda la vida prácticamente de también de Felices y Forrados. Eran importantes. Eh, Anhelos que se, que se tenían. En principio, también hay que hablar que el pilar solidario que el gobierno eh, pretendía. Ampliar... Pero ya, 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 ya. Deja, de, sí. déjame, de, déjame, porque eh, déjame esta parte a mí, porque es hermoso. Sí, claro. Mira. Primero, querida comunidad, en la mejora que se le hizo hoy día, se eliminan las comisiones fantasmas. Serán de cargo de las AFP. Chan, chan. Eso, créanme que va a venir un lobby asqueroso de parte de la AFP. Eliminar las comisiones fantasma y que la suman la AFP realmente pone una situación que no se imaginaban las AFP, menos que se la deben incorporar en este proyecto de Piñera. Segundo tema, hablando de los jubilados que han perdido casi un 10% en los últimos seis meses, que no pueden elegir ni el fondo B ni el fondo A, se elimina la restricción etaria. Por lo cual, si es que se llegase a aprobar esto, quiere decir de que los jubilados podrían elegir libremente entre el fondo A y el fondo E, lo cual es muy necesario para que puedan disminuir su riesgo de pérdida ante escenarios como los que se ha vivido con el fondo E. Tercero, las AFP asumirán las pérdidas si es que tienen pérdidas promedio en seis meses y las van a pagar con el encaje. Eso, créanme que ya. Va a ser grito en el cielo, lobby feroz, eh, que las AFP asuman las pérdidas. Es un cambio de paradigma muy, muy, muy importante y que realmente yo estoy sorprendido de que se haya incorporado. Eh, las tablas de mortalidad van a tener tope a los 85 años. Eh, se amplía el pilar solidario del 80 al 85% de cobertura. Y una cosa muy importante para las mujeres es que puedan optar a la PBS o el APS, que es el Pilar Solidario, desde los 60 años. Yo no sé si saben las mujeres, probablemente sí lo saben, pero la mujer se puede jubilar a los 60, pero no recibe el Pilar Solidario hasta los 65. ¿Qué hace esos 5 años? Bueno, acá se estaría mejorando el tema del Pilar Solidario que sea en el caso de la mujer desde los 60 años. Así que la verdad es que yo creo que Piñera va a poner el grito en el cielo, se, se va a escuchar desde Uruguay el grito. Eh, porque es un cambio de paradigma total y obviamente de que van a tratar de bajarlo en el Senado, en, en la sala. Acá va a venir el lobby feroz, porque realmente con que pase una de todas estas cosas es un gran eh, beneficio para las personas para que puedan venir y tener mayor protección en el sistema de pensiones. Así es, Gino, la verdad es que fueron indicaciones que se fueron además aprobando una tras otra. Es eh, para todas las personas también, todos los miembros de la comunidad que nos están viendo y a lo mejor quisieran ver el proyecto, ahí está en la Cámara de Diputados, ya digo que es bastante lioso, pero también en la comisión lo fueron explicando bastante bien porque ellos sabían que había mucha gente conectada y había mucha gente viéndolos, entonces se dieron igual el tiempo de ir explicando un poco las indicaciones y desarrollándolas también y argumentándolas. Pero como tú dices, Dino, se dan hitos bastante importantes, eh, cosas que hemos hablado aquí muchas veces, como por ejemplo, Ejemplo, que las AFPs asuman las pérdidas, ¿verdad? Cuando se dan durante seis meses estas rentabilidades negativas y que las paguen con el encaje. También las comisiones fantasma, que también me gustaría que nosotros muchas veces hemos hablado de comisiones fantasma, pero en sí, ¿qué son las comisiones fantasma y por qué es tan importante que también se eliminen? Mira, las comisiones fantasma tú lo puedes ver por el lado positivo, por el lado negativo. Primero, eran solo para la inversión de nuestros fondos en el extranjero. ¿Cuál es la lógica atrás? que si yo tengo eh, como AFP tengo un conocimiento del mercado chileno porque los ejecutivos viven en Chile conocen las empresas chilenas y por lo tanto pueden invertir directamente como tú no conoces tanto el mercado extranjero eh, las comisiones fantasma estaban diseñadas para poder pagarle a, a expertos que administran fondos entonces te cobraban la comisión por administración tiene una lógica pero la prostitución partió primero para abrir para afuera lo cual Puede tener un sentido económico, pero después la abrieron para el mercado local. Entonces, hoy en día en vez de la FP de comprar acciones en el IPSA, le compran a la Reinvial y la Reinvial se pega una pasada o le compran a Volcom, del hijo de Piñera, y se pegan una pasada por comprar fondos que la FP podrían comprar directamente. Entonces, el problema de las comisiones fantasmas es que se transformó en una prostitución que bajó nuestras rentabilidades y se han llevado más de 10.000 millones de dólares en comisiones fantasmas, entonces es una situación bastante compleja y al pasar el tema a la FP lo que lo va a forzar yo creo que eso en el Senado, si es que le hacen una mejora probablemente va a ser que sea mitad afiliado, mitad FP, y eso qué va a hacer que la FP busque el fondo más barato eh, y esto tiene mucho sentido y para dar un ejemplo, si yo invierto en un fondo que me cobra un 1% al año de comisión fantasma y tengo 100 millones de pesos pago un millón de pesos de comisión pero hoy en día con los CTF, han bajado tanto los costos que te cobran un 0,01. Y por lo tanto, en vez de gastar un millón de pesos, gastó ni siquiera, ni siquiera eh, 100 lucas al año. Eh, no, ni siquiera, perdón, 10 lucas al año de comisión. Entonces, bajar de un millón a 10 lucas es muy, 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 muy distinto. Y por lo tanto, eh, con los incentivos adecuados, la FP van a contratar el fondo. De menor comisión, eh, pero que tienen la misma relación, riesgo-retón, y por lo tanto se mejora esa diferencia más directa a rentabilidad a los dueños del capital, que somos los trabajadores. También, como tú decías, eh, la indicación que tiene que ver con, con las mujeres, esto. Eh, para también todos los miembros de la comunidad que nos siguen y siguen también, Escuela de Pensiones, ya yeah, analizamos este tema junto al profe Dávila, y era un tema que yo no tenía ni idea, y el profe también se dio el tiempo de explicárselo a todo el mundo, y era que, como no tenía mucha lógica que una mujer se pudiera jubilar a los 60 años, pero no pudiera optar a estos beneficios hasta los 65. Entonces, obligaba muchas veces a las mujeres a que tenían que a lo mejor seguir trabajando porque no, no podían acogerse a esta, a estos beneficios, ¿verdad? Dentro de la medida que se puedan llamar beneficios también. Pero la cosa es que ahora podrían hacerlo desde los 60 años, es decir, desde que se jubilen para todas aquellas que se puedan y se quieran también jubilar. Así que es importante las tablas de mortalidad, Gino. Eso es... Eh, muy importante que se reduzca a los 85 años y las personas que sobrepasen, ya eso también se anunció, se sobrepasen esta, esta edad, ¿verdad? serían Se acogerían a un seguro de longevidad. Eso también fue bastante comentado, tiene ¿eh? la comisión lo del seguro de longevidad. Oye, y, y un tema, eh, un, un aviso, eh, al presidente Piñera no se preocupe, acá nosotros no hemos hecho nada, esto ha sido solito, 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 solito. Acá. Eh, Puede ser quizá una pasadita de cuenta por eliminar a FIF, quizás sí, quizás no, quizás fue solo obra y gracia del Espíritu Santo. Lo dice Naruto. No, Gino, la verdad es que fue bastante enriquecedora, podríamos decir así, la comisión del día de hoy, porque si bien se tenía unas expectativas con respecto a la ley corta, estas indicaciones. Que yo había leído algunas que se iban a, a ingresar, pero no tenía ni idea de todo lo que se iba a ingresar, porque lo que ha sacado también, lo tengo que decir, los medios de comunicación lo habían dicho por encima, lo de las tablas de mortalidad y alguna cosilla más, pero ahora que he, he podido ver el comparado y todo lo que se fue aprobando en el día de hoy, es increíble todos los cambios que, si se llegan a aprobar, eh, si no se llegan a declarar también inconstitucionales por algún motivo, cambiarían bastante y mejorarían. El, el sistema previsional como hoy lo conocemos. Sí, absolutamente, y, y la verdad es que, insisto, eh, fue una planadora lo que pasó hoy día en la Comisión de Trabajo, yo creo que Piñera va a retirar el proyecto, es decir, como con eso, si es que siga avanzando, Piñera lo va a sacar. Y, y por lo tanto es una situación bastante rara. Y ojalá que se haga de buena forma y que, y que realmente se llegue a buen puerto y que los senadores aprueben y que el presidente, si quiere, el pilar solidario reforzado, bueno, que mejore el sistema de pensiones, que es lo que interesa a las personas. Exacto. Y bueno, también la restricción etaria que estábamos hablando, y cuántas veces hemos hablado de esa restricción en la que están obligados los pensionados a en estar en el fondo D o en el E, que además son los que más han sufrido pérdidas este año, y la posibilidad de que se puedan mover, por lo menos, aunque no tengan ya lógicamente las sugerencias de FIF, pero que puedan a lo mejor salir. De, también de esos fondos, y eso fue también otra de las indicaciones muy comentadas, y otra lleno también que a lo mejor no tiene la gran, no es tan llamativa, lógicamente, como, como las que Fal, habíamos comentado. Falta un antes. fondo F, ¿eh? un fondo F que solo sea efectivo y, y prohibición de invertir en bonos del Estado, eh, creo yo, y prohibición de invertir en cualquier bono. Eh, eso, fa particular. eso faltaría, eso no estuvo en ninguna indicación, pero faltaría, por ejemplo. Sí, 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 efectivamente, pero, pero es un gran avance, es decir, hay que, hay que mirar las cosas de forma positiva. Sí, y otra indicación, Gino, que también se aprobó fue la que respecta al tipo de publicidad que pueden hacer las AFPs, porque hace, un, y además lo comenté, yo recuerdo aquí en un Cultura, del, de, un Cultura Express sobre un, una denuncia que también hizo el diputado Silver, que además es el presidente de la Comisión de Trabajo, que decía con respecto a las publicidades que estaban haciendo en redes sociales, ciertas administradoras, no recuerdo exactamente cuál era, pero eh, hablaban, sacaron unas publicidades que transmitieron por sus redes sociales que eh, hablaban sobre lo malo que era el sistema de reparto. Entonces, también esta indicación hace que las AFP solamente pueden hacer publicidad con respecto a su labor, a su trabajo que es administrar los fondos y lo que es en sí su tarea. No hablar sobre ningún tipo de legislaciones o políticas. Eh, eso quedarían excluidas y no podrían hacer ese tipo de publicidad. Eso con respecto, ya digo, unas, a unas publicidades que se hicieron hace un tiempo y que ellos transmitieron por redes sociales. Mm, interesante. Interesante todo lo que está pasando, Gino. La verdad que veamos también lo que finalmente termina, porque como siempre decimos, estos son varios trámites legislativos, eso tiene que terminar. Bueno, también aprovecho a explicar un poco lo que queda. Eh, hoy terminó esta parte de la comisión de trabajo que estudia la ley corta con respecto a las indicaciones y lo que es el pilar solidario. Mañana, desde las nueve y media, si no me equivoco, comienza en la misma comisión la parte que tiene que ver con las exenciones fiscales, que eso también tú lo has comentado, y el 107 LIR, bueno, y se si van a incluir otras también que tienen que ver con la renta presunta, por lo que sé. Entonces eso se tramita mañana en la comisión de trabajo. Una vez tramitado todo esto, va a pasar a la comisión de hacienda porque conlleva gasto fiscal. Entonces eso también se tendrá que ver. Y la próxima semana, el lunes o el martes, a Sala, diría. Va, va bastante rápido, vamos a ver cómo va. Pero con esta mejora yo creo que se va a ralentizar un poquito y va, va a generar bastante problema al gobierno para sacarlo adelante. No le va a gustar a Piñera ni a la AFP. Uh. Uh, deben estar pegando unos, unos gritos y ni me imagino. De hecho, también hay que decir los argumentos que se dieron durante esta comisión, sobre todo de por parte, bueno, no sobre todo los diputados oficialistas eh, argumentaron que eh, porque es verdad que ellos estaban en desventaja porque son minoría en la comisión, por lo tanto, por eso tuvo tanta facilidad también de aprobarse todas las indicaciones porque todas fueron presentadas por la oposición y tienen un voto más en esta comisión. Y la cosa es que eh, argumentaron que los diputados oficialistas que se estaba desperfilando el proyecto, que esto es un gasto insostenible, que además lleva algunos algunas indicaciones, y también argumentaban con que se estaban creando expectativas muy altas con respecto a este proyecto que finalmente no se van a poder cumplir. También dijeron ahí algunos. Que además ¿Han visto incluso... alguna buena reforma de pensiones en los últimos seis años? Aparte la mejora del pilar solidario que de verdad dejó la embarrada para los retiros de excedente libre de disposición, pero más allá de eso no han hecho. Entonces mejor hacer una reforma corta e ir a los temas de fondo que están negando todo. Entonces yo creo que también acá un poquito más de altura de mira entiendo que la derecha se financia con, con, los, con la FPI, los grupos económicos, ya lo vimos mucho tiempo con el grupo Penta que con Cuprum financiaron, es decir, eso ya... Son hechos de la causa. Entonces, córtenla, sí. Hay que mejorar el sistema. La única forma de equilibrar las cosas es mejorando el sistema a favor de los trabajadores. De hecho, con respecto a eso también, y con respecto a la reforma previsional, esa que nunca se aprobó y que sigue ahí en el Senado, decía el diputado Barros, que si no me equivoco es de la UDI, decía que lógicamente se estaba desperfilando este proyecto y que llamaba y que se podía oficiar al Senado para que acelerara el trámite de reforma previsional, pero perdona que te diga, si no se ha llevado a cabo durante tanto tiempo y nunca avanzó, ahora dudo que por esto se acelerara ese trámite. Son las cosas de la vida en un gobierno de Piñera que realmente está terminando de mal en peor. Algo así comentaba también el diputado Chilin, por lo que argumentó que dijo que votaba en contra del cuarto retiro, porque dice que se está dejando un país peor para el próximo gobierno. Por eso dice que vote en contra del cuarto retiro. Interesante, interesante su argumentación. Dino, eh, también vamos a ir terminando porque después viene, ya saben, resistencia cultural a las 8. Y eh, pero me gustaría que también comentáramos rápidamente lo que ocurrió hoy en la Convención Constitucional, porque se ratificó el quórum de dos tercios para aprobar normas constitucionales. Esto finalmente se aprobó, este artículo, que es el artículo 94, se aprobó por 96 votos a favor, 54 en contra y una abstención. Por lo tanto, para todas aquellas normas constitucionales se van a necesitar 103 votos para ser aprobadas. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy positivo, es importante que se haya respetado la ley que brindó la oportunidad del proceso constituyente, eso re, le va a dar mucha mayor relevancia al proceso y no va a generar estas críticas que se estaban generando de los dos tercios, me parece muy positivo y creo creo que es bastante importante de que, de que la constituyente se acuerde que no son solo 155. Somos 20 millones de chilenos que queremos cambiar las cosas. Entonces perfectamente podrían poner democracia digital y que los chilenos vayamos aprobando y rechazando con los dos tercios cada uno de los artículos de la Constitución. Si realmente, ¿para qué hoy día un representante si la gente puede votar con el dedo? Es bastante simple. Cambiamos las cosas. Lo hacen los suizos. Los suizos, por algo son los suizos. Es un país maravilloso, full desarrollado, porque la gente tiene el poder. De votar sus propias decisiones. Creo yo que el, la constituyente debería incorporar un sistema de democracia digital para que realmente toda la gente pueda venir y aprobar con dos tercios cada uno de los artículos de la nueva constitución. ¿Sabes también con respeto? No, lógicamente no, democracia digital, pero eh, se incluye también en esta y se aprobó también una de las eh, indicaciones que se habían propuesto, que era lo de los plebiscitos dirimentes. Esto quiere decir que aquellas normas constitucionales que no alcancen el quórum de dos tercios eh, y si cumplen con ciertos requisitos, se podrá solicitar que eh, sean sometidos a plebiscitos dirimentes, es de decir, que la ciudadanía los vote. Ahora, tengo que averiguar un poco más, pero creo que los requisitos tienen que ver con que no, si no alcanza los dos tercios, pero si sí alcanza los tres quintos. Esa sería una de las eh, fórmulas para que la ciudadanía elija. Y además, por lo que he estado leyendo así por encima, rápidamente, porque esto se aprobó en el día de hoy, eh, también tiene que ver con que se unirían varias normas a ser votadas y se votarían todas a la vez en un solamente plebiscito. Eso también es ahí, juega y entraría también ahí a jugar en esta creación de constitución eh, la ciudadanía, aunque no sea de forma eh, digital. Sí, pero tienen que hacerlo digital si ya está a ver el mismo sistema del cervel con clave única funcionó perfecto y de hecho por algo hubo un candidato presidencial que tenía firmas falsas de un notario muerto en cambio el otro sistema pasó algo alguien hizo algún fraude con la clave única no entonces hay sistemas bastante simples para que la gente pueda votar y así que realmente tengamos una constitución respaldada por las personas para que ir a plebiscito y todo el gasto si se puede hacer online así que hay que hay que aprovechar de dar un salto al nuevo milenio. Así es, hay que, hay que modernizarse en ciertas cosas, ¿verdad? Eh, Gino, tenemos que dar los resultados de la encuesta del día de hoy. Que la pregunta era respecto al proyecto del cuarto retiro. ¿Crees que el Senado debe mejorar el proyecto respecto a aseguradoras, es decir, a, con respecto a las rentas vitalicias, para no generar pérdidas en el fondo E? En Twitter, el 69,2% dijo que sí, el Senado debe mejorar. En el YouTube de Felices y Forrados live, eh, el 94% dijo que también que se debería mejorar, en YouTube de FF live es el 93% que dice que sí, que también se debería mejorar, mientras que en Facebook prácticamente lo mismo, el 92% también dice que sí se debería mejorar. Bueno, ahora nada, está eh, la misión para Naruto, hay que mejorar esto en el Senado sí o sí. Que se pierdan 100 mil millones de dólares de nuestro ahorros no tiene ninguna gracia y por lo tanto tenemos que unirnos y en el Senado debemos mejorar el proyecto para no afectar no que la, no forzar a las compañías de seguros a vender los bonos porque si no pueden terminar es la excusa perfecta para que las compañías ah, bueno usted Estado me hizo este cambio de regla del juego yo quebré no es culpa mía usted asume las pérdidas ojo y que no le pague la pensión a 1.400.000 chilenos que reciben renta vitalicia uy 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 no sabemos con lo que estamos jugando y por lo tanto hay que tener toda la fiera confianza de que vamos a mejorar esto en el Senado. Así Promesa que Gino, sí. ahí ya llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Era importante que estuvieras en la tarde, además, de en esta tarde, porque con lo que dejó la ley corta de pensiones, esas indicaciones, es realmente histórico. Si se llega a aprobar, son importantes, muy importantes los cambios que se pueden llegar, eh, llevar a cabo y también cómo podrían mejorar las pensiones. Con, eh, y los fondos previsionales también de, todo, de todos los chilenos. Así que ya saben, querida comunidad, les iremos contando según lo que se vaya dando, los cambios, las modificaciones, las votaciones, ustedes que saben que todo lo que ocurra, nosotros se los contaremos los primeros. Gino, nos despedimos, querida comunidad, gracias por la sintonía, por estar ahí, por la presencia. Les mando muchos besos y sigan en la sintonía porque ahora a las 8 llega Resistencia Cultural. Chao, chao.